Yo en el Teatro Libre aquí estoy. Estoy por todos los lados acá. Acá hay 30 y pico de fotos mías y cosas y relaciones. Y estoy sentado. Acá tiene negro para mirar. Acá. Te vengo de abajo. Y mi madre es de cocinera y lavandera. Y mi padre es soldado del ejército. Salió del ejército, trabajaba en vialidad y ahí iba yo. Que siempre andaba conmigo. Íbamos al arroyo a pescar y yo era medio insoportable. Y mi madre, bueno, de chica, trabajando de sirvienta. Ya me tuve los 44 años. Y él agarró a todos los esclavos, los dejó libres. Y ya tenía 2 años, claro. Y ahí se vinieron para acá. Todo a pie. Bueno, esta es mi madre. Bueno, le voy a mostrar lo que me dieron allá en Montevideo. Eso me dieron. ¿Había visto? No. Y me dieron esto. Fue un homenaje a Ramón Farías, una persona muy conocida acá en la ciudad de Melo, sobre todo en la comunidad de afrodescendientes. ¿Por qué se hizo este homenaje? Porque está encuadrado dentro de una serie de actividades que organizan precisamente los afros. Se habló mucho del problema de la discriminación racial que existe todavía, aunque parezca mentira, en muchos lugares de América, incluyendo acá el Uruguay. Tenía que recibir mi madre y que fuera ella la orgullosa de recibir eso, no yo. Porque lo que sufrió fueron ellos. Yo he vivido una vida de rey al lado de ellos. Sufrir en el aspecto de que era una sirvienta que solo los domingos tenía libre. Ay, si iba a ir a un baile tenía que pedir para ir, este y el otro, y cuidar a los hijos, los patrones. ¿Podría contarnos un poco sobre la obra de arte que está en esa puerta atrás de usted? No. ¿No puede?
artista. No, pero esto no es obra de arte. ¿Sabes a veces uno escribe? Hay tantas cosas que uno escribe en el cual es solo para uno y ahí termina. ¿Qué le parece?